Tengo mucha vergüenza. Tengo mucha vergüenza de contar lo que yo voy a contar. Y no solo vergüenza, tengo tristeza también. Por ser quien yo he sido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo he vivido? Y sinceramente, yo tengo ese mordimiento dentro de mí, esa tristeza, y cuántas veces yo me hallé culpada de todo eso. Muchas veces. Muchas veces yo me sentí culpada de esto. He pasado con psicólogos, he ido a iglesias, he llegado hasta ir a, ¿sabes?, a los brujos, para ver si de alguna manera mi dolor era calmado, porque yo estaba deprimida, frustrada con lo que me había acontecido. Mi caso no es un caso común, no es un caso normal. Yo fui herida desde mi infancia, humillada. ¿Y quién me va a ayudar a arreglar esto? ¿O quién me puede dar fuerza para salir de este infierno que yo me he metido? ¿O que me han metido? ¿Quién? Nadie. Nadie me puede ayudar. He pensado mucho en mandar esta historia. Y temblando, estoy escribiendo esta historia. Porque tengo miedo de las cosas que, de las cosas que me han pasado. Esta es mi historia. Ha habido muchas cosas que hemos vivido aquí en la casa. Papá siempre fue una persona que tomaba mucho y frecuentaba mucho las fiestas. Papá y mamá se juntaron muy temprano. A lo que yo tenía entendido, mi papá y mi mamá se juntaron cuando mi papá tenía sus 18 años y mi mamá tenía apenas 15 años. Y fue a partir de ahí que tuvieron muchos hijos. Nosotros somos entre 8 hermanos y yo soy tal vez una de las hermanas que trató de seguir adelante de una manera o de otra. Mi familia, ella siempre fue una familia muy fría, porque la verdad es que papá y mamá, ellos siempre vivieron en problemas, en pleitos. Y fueron dos acontecimientos que pasaron en nuestra vida que tal vez de alguna forma me llevan a escribir todo esto. Yo era la menor de todos mis hermanos. Yo soy la que dicen aquí en Brasil, la caçula. Yo soy la caçula. Y pues siempre a mí me decían para hacer todas las cosas que tenía que hacer en la casa, ¿no? Y mis hermanos también acababan de alguna forma presionándome, diciendo: tienes que hacer esto, anda a hacer aquello, anda a ayudar al papá, anda a ayudar a la mamá. Todo era conmigo, sí, todo era conmigo. Y bueno, de cierta manera eso fue bueno para mí, porque yo fui una persona muy dedicada también a causa, ¿no? De esa presión que me daban para poder cuidar las cosas. Bueno, fue a partir de mis 8 años de edad, y yo tengo esa memoria de que eso aconteció conmigo. Yo me recuerdo que papá había llegado un tanto embriagado a la casa. Sí, papá llegó un tanto embriagado a la casa y mal. Él llegó así a la casa, él no estaba bien. Por lo menos era lo que yo me recuerdo. Papá no estaba bien y llegó mal a la casa. Es difícil para mí contar esto, mas fue ahí que todo aconteció.
Papá estava embriagado e eu creio que o papá não tinha, talvez, ou seja, a ideia de lo que ele estava fazendo. Eu tinha 8 anos e meu papá começou a atacar-me. Começou a atacar-me a mim. Justamente essa vez, eu estava em la casa, praticamente solita. Praticamente solita. Eu não tenho memória de onde estavam meus irmãos, minha mamá. Eu não me recuerdo bem. Eu só me recuerdo que papá, ele começou a atacar-me. Começou a atacar-me a mim. E isso foi um choque muito forte para mim. E pois isso de aí a mim me ha começado a fazer sentir mal ali, porque eu não tinha ideia. Nós vivíamos no campo. Eu não tinha ideia de lo que estava acontecendo ali. Eu não sabia o que estava passando ali. Mas papá começou a atacar-me. Foi a mis 8 anos de idade que meu próprio papá me abusou a mim. E eu não he contado isso a minha mamá. Papá me ameaçado a mim. Papá me ameaçou. Ele estava embriagado e começou: se vas contar algo, que me cuentes nomás. A tu mamá e a vos te voy a matar. A tu mamá e a vos más te voy a matar. Que me cuentes nomás. Hã? Papá me ameaçou. Papá me ameaçou. E foi algo muito triste para mim. E desde aí, minha vida nunca mais foi igual. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu he vivido traumatizada a causa disso. E eu me recuerdo que, mesmo passando todo isso de aí nesse dia, al dia seguinte, mamá me decía: hijita, estás bien, mamita? Como estás, hijita? Está todo bien contigo? Estás zara? Papá solo me miraba. O sea, él tenía conciencia de lo que había acontecido. Él sabía lo que había acontecido. Y papá me miraba a mí de lejos como decir: cuidado con él. ¿Sabes aquella mirada de miedo que te dan? Es la mirada que él me ha hecho a mí. Como decir: cuidado que estés contando, ¿ah? Cuidado que estés contando. Más o menos, con ese tono, él me miraba a mí. E eu me quedava com medo de meu papá, com muito medo. E acabei que não contei nada. Acabei que eu não contei nada a minha mamã. Isso de aí se foi repetindo em minha vida. Era muito dolor, ou é muito dolor para contar. Mas toda vez que meu papá ligava embriagado, ele me atacava. Ele se acercava de mim de uma maneira asquerosa e começava, sabe, a querer ir em cima de mim. É verdade. É o que me ha passado a mim. Então, foi depois disso que eu acabei vivendo muito mal. E eu não vou mentir-te aqui. Hasta mis 15 anos foi o que se ha repetido isso em minha vida. Hasta mis 15 anos isso aconteceu em minha vida. Hasta mis 15 anos. Hasta mis 15 anos de idade, papá, isso comigo, o que é isso. Hasta mis 15 anos de idade. E a mis 15 anos eu descobri que estava embarazada. Que estava grávida. Estava embarazada. Estava grávida. Foi a mis 15 anos que eu descobri isso. E
imagínese desde tus imagínate que desde tus 8 años eso se repita hasta tus 15 años. Y que vivas bajo amenazas, bajo amenazas atrás de amenazas. Que si cuentas a tu mamá, te voy a matar a vos y a tu mamá. ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanos? Porque si no, a los dos más, a tus hermanos más les voy a hacer algo. Y ahora, a mis 15 años yo quedé gestante, embarazada. Y yo, claro que hasta ahí, ya tenía el entendimiento de todo lo que era aquello. Solo que yo no conseguía contar. Yo no conseguía hablar. Yo no conseguía decir a nadie lo que yo sentía. Yo no conseguía. Y muchas personas tal vez me pueden decir, pero ¿por qué no has contado? ¿Por qué no has hablado? No, yo no conseguía hablar nada. No conseguía. Y fue de esa manera que yo, a mis 15 años, cuando ya estaba grávida, obviamente que mi vasija comenzó a crecer un mes, dos meses. Y yo le conté a mi papá cómo yo estaba. Y bueno, pues, yo conté a mi papá y... Papá, ¿qué me ha dicho? Es muy triste lo que yo voy a decir, mas es la verdad. Papá me miró a mí y me ha dicho: vas a tener que irte de aquí. Vas a tener que irte de aquí y no vas a contar a tu mamá lo que ha pasado. Vamos a ver qué vamos a hacer, pero no vas a contar a tu mamá lo que ha pasado. Te vas a tener que ir de aquí. Fue lo que él me ha dicho. Papá me dio dinero y me hizo salir de la casa. Esto es verdad, yo no estoy mintiendo. Fue lo que él me ha hecho a mí. Fue lo que él me ha hecho a mí. Te vas a ir de aquí, porque si vas a quedarte aquí, esto va a dar problemas mayores. Te vas a ir de aquí. Y yo he alistado mis cosas y realmente yo me acabé yendo de aquella casa. Yo me fui de allí. Me fui para no querer volver más. Agarré aquel dinero y me fui hasta La Paz. Papá mismo me embarcó en un minibús y me fui. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mamá quedó desesperada. Mamá me ha buscado por los 7 lados de este mundo. Mamá me buscó, fue hasta La Paz. Mamá colocó anuncios. Mamá ha hecho todo para poder encontrarme. Mamá fue incluso a parar en una televisión de local. Yo tal vez no quisiera ni decir por qué. Mi foto, mi imagen de mí fue parar en las redes televisivas. Esa época no había Facebook, esas cosas no había. Mas mamá salió en un programa diciendo que me estaba buscando a mí. Que estaba desesperada por buscarme. Segundo mis hermanos cuentan, mi papá le decía a ella: déjale, pues la chica se ha querido ir, ¿qué vamos a hacer? Se ha querido ir. Tal vez con alguien se ha escapado. Así nomás ya son los jóvenes hoy en día. Tal vez ella se ha ido con alguien. Se ha escapado con alguien. Así nomás son los jóvenes hoy en día. Una perdición son los jóvenes. Fue así. Pero mamá me ha buscado. Yo he llegado a La Paz y como tenía un poquito de dinero, me conseguí un trabajo, ¿sabes? Me conseguí un trabajo ahí con 15 años. Comencé a trabajar allí en tiendas, ¿no? Que vendían
sabes, esses, como se pode dizer, estes botas, não? Essas botas de couro. Um senhor começou a exibir-me para poder trabalhar ali, não? Começou a exibir-me para trabalhar ali. E ele começou a dizer-me, não? Ele começou a dizer-me: eu te vou dar. Vem aqui. Como vai estar assim solita? Eu te vou dar. Quédate aqui. Eu te vou dar." E foi esse senhor que me ajudou. Seu nome era Dom Marcelo. Ele me exibiu para trabalhar em sua tienda de botas. E ele tinha ali, ou seja, ele vendia botas ali de couro, não? Obviamente. E eu comecei a vender ali. Comecei a vender ali. Até que quando ele tinha uma televisão ali, então quando começou a sair a história de que se busca esta ninha, que esta ninha está desaparecida, ele ha mirado a imagem e me ha mirado a mim. E eu he mirado a imagem, que era minha mamãe na televisão. E eu me he começado a llorar. Ele me ha dicho: "Por que esta senhora? Eres vos, la chiquita? Eres vos?" Sí, soy yo. Entonces, vamos, yo te voy a llevar donde tu mamá. Yo te voy a llevar donde tu mamá. No, no, yo no quiero ir. ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué no quieres ir? No, yo no, yo no quiero ir. Yo no quiero estar allá. Yo no quiero. Me disculpa, mas yo no quiero esa vida. Yo no quiero volver allá. Yo quiero quedarme aquí nomás. Yo no quiero ir allá. No, no, no. Tú tienes que ir. Esa es tu mamá. Está preocupada com vós. Como não vas a querer ir? Vamos que eu... Aquele senhor, a la fuerza, ele me ha levado donde esse contato que minha mamá havia deixado na televisão. Ele me levou hasta esse contato. E me levou hasta allá. Ele me levou hasta allá. Um lugar que eu não queria ir. Mamá, quando me ha visto, mamá começou a quê? Começou a llorar, começou a cair-se em lágrimas. Hijita, onde estavas? Mamita, por que me has hecho eso? Por que te has escapado? Por que te has escapado, hijita? Que te he hecho yo? Com quem estás? Minha mamá começou a atacar-lhe a Dom Marcelo, pensando que eu me havia escapado com ele. Com este, você não ha levado a minha hija? Você lhe has hecho escapar a minha hija? Não, 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 não. Dom Marcelo, depois de muito tempo, ele me ha explicado que ele preferiu levar-me donde o contato que haviam deixado ali na televisão, porque e se alguém denunciava que ha visto a da chiquita? E se alguém denunciava isso, não? E se alguém denunciava? E se alguém contava isso? Sabes? Então, por essa razão, ele preferiu ele mesmo levar-me hasta allá. Mamá não quis entender. Mamá começou a atacar a Dom Marcelo. Vos te lo has llevado a mi hija. Vos te lo has llevado a mi hija. Não, não, senhora. Ele vino hasta aqui. Está trabalhando alguns dias aqui comigo. E eu não tinha ideia. Ela tem que 15 anos. Ella dice que no quiere volver a la casa con ustedes. Discúlpeme, yo no sé qué habrá pasado ahí, mas es lo que esta señorita me ha contado. Mamá se sentó conmigo, me decidió llevar a la casa. Yo no quiero volver a la casa, mami. Yo no quiero volver a la casa, cualquier lugar menos la casa. Vamos a la casa ahorita. ¿Dónde estabas? ¿Con quién te has escapado? Dime. Dime. E eu tinha que contar de algo a minha mamã. E foi dessa maneira que eu lhe dije a minha mamã, la verdad, estou embarazada. Que coisa? Embarazada? Por isso, quem é seu papá? Quem é seu papá? Com quem te has metido? Com quem te has metido? Agora me vas a dizer, mamã, que estava toda carinhosa, começou a explotar. Começou a arrebentar, começou ali na calle mesmo, começou a dar-me manaços em la cara, sabes? Com quem te has metido? Dizendo-me palavras bem pesadas para mim, como: "Desculpa, não, não dá para falar o que ela me ha dicho. Não dá para contar o que ela me ha dicho. Não dá. Quisiera decirte, mas não dá.
Ella me ha dicho barbaridades allí. Eres una cualquiera. ¿Cómo vas a estar así entregándote a cualquier hombre? ¿Quién es el papá de ese niño? ¿Quién es el papá? ¿Cómo así que estás embarazada? Me llevó directamente al médico, allí en La Paz mismo. Mamá me llevó al médico para conferir si yo lo que estaba hablando era o no era verdad. Y pues ya en los médicos allí hicieron los testes debidos y salió positivo. Yo realmente estaba embarazada. Realmente yo estaba grávida. Mamá comenzó a llorar. Pero tanto les he enseñado sobre esta vida. Tanto se les enseña. Ustedes jóvenes no aprenden. Ustedes jóvenes no se hacen caso. ¿Con quién te has metido? ¿Con quién te has metido? Cochina. ¿Con quién te has metido? Yo no puedo contar. ¿Cómo no puedo contar? ¿Cómo que no puedo contar? ¿Cómo que no puedo contar? Me vas a decir ahora con quién te has metido. Me vas a hablar. Saliendo del hospital, mamá me agarró del cabello y me estiraba así. ¿Con quién te has metido? Dime con quién te has metido. ¿Sabes? Y la gente incluso alrededor. Señora, no le haga así a su hija. Señora, no te metas. Mi hijo es. Mi hija es. Y me agarró del cabello, ¿sabes? Y estábamos volviendo a la casa. Me estaba llevando a la fuerza de nuevo a la casa. No, mami, yo no quiero ir a la casa, mami. Yo no quiero ir a la casa de nuevo. Yo no quiero. ¿Por qué no quieres ir a la casa? ¿Por qué? Dime, ¿quién es el papá? Yo no voy a dar muchos detalles de dónde vivo. Pero de La Paz hasta mi casa, aproximadamente 3 horas para poder llegar. 3 horas. Cuando estábamos llegando a la casa, llegando a la casa, yo no he desistido. Mami, yo no quiero entrar a la casa. Yo no quiero entrar a la casa. ¿Por qué no quieres entrar? Aquí es tu casa. Aquí es tu casa. ¿Me vas a contar? Dime, ¿por qué no me quieres contar? ¿Qué me estás escondiendo? ¿Qué me estás escondiendo? Dime. Mami, es que, mami, ¿qué me estás escondiendo? Dime. Dime. El papá de mi embarazo es el papá. ¿El papá? ¿Qué estás hablando? Es el papá. Es el papá. El papá me ha hecho esto. Fue el papá. ¿Qué? ¿Qué estás inventando? ¿Por qué estás mintiendo así? No me vas a mentir así. No me vas a mentir así. ¿Cómo así que tu papá? ¿Ah? ¿Cómo así que tu papá? Mamá comenzó a pegarme de nuevo allí al frente. ¿Cómo así que tu papá? ¿Ah? Y mira, ¿cómo así tu papá? Y comenzó a pegarme allí. Y mamá decía que yo estaba mintiendo, pero yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo, no. Yo estoy hablando la verdad. Yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo, mami. Yo no estoy mintiendo, mami. Es la verdad. Fue el papá. Fue el papá. Y yo vi los ojos de mamá en lágrimas. En una rabia descontrolada, mamá entró conmigo a la casa. Mamá entra conmigo a la casa y va directamente encima de mi papá. El nombre de mi papá era Zeinaldo. 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 Mi papá sale con una cara totalmente blanca, asustada porque me ve. No, él pensaba que yo no iba a venir a la casa porque mamá le había dicho, ella no quiere venir, lo voy a dejar para aquí nomás. Pero él se queda asustado al verme. Él se queda asustado. Zeinaldo, ¿cómo es eso? Explícate.
Explicate, desgraciado, como é isso? Como é isso? Que estás falando? Eu nem sei de lo que estás falando. Como que eu não sei de lo que estás falando? Esta chiquita disse que vos la has tocado a la chiquita. Disse que le habías tocado a la chiquita. Isso é verdade? Le has tocado a la chiquita? Le has tocado a la chiquita, Zeinaldo? Zeinaldo? Habla, Zeinaldo! Não, eu nada que ver, ele se está inventando. Papá se ha negado. Seguro de outro ex. E me está querendo acusar a mim. Como me vas querer acusar a mim? Como vas mentir assim de tu papá? Eu sou tu papá! Foi um escândalo em la casa. Foi um escândalo total em la casa. Ou seja, ela dizendo que... Bueno, ele dizendo que nada que ver, que ele não era o papá. E que eu talvez com outro me metido e agora le estou querendo acusar a mi papá. Imagine-se você viver uma vida assim. Imagine-se passar uma situação assim. E eu não aguento algumas coisas. Eu não suporto umas coisas. A vezes me recuerdo das coisas que he vivido. E tenho rabia. Tenho rencor. E tenho muita tristeza. E eu te posso dizer que não, não fui feliz. Uma grande parte de minha vida. Não, eu não sou feliz por todas essas coisas que eu acabei vivendo. Eu não sou feliz. Ela deve haver se metido com outro homem e a mim me está echando a culpa. Não é justo. Não é justo. Segurito se ha metido com alguém. A ver, decía que com quem te has metido. La verdad es que contigo, tú sabes de eso, papi. Tú sabes de eso. Tú sabes de eso. Mamá no sabía si creerme a mí o si creer al papá. No sabía. No sabía si creerme a mí o si creer al papá. Y después de todo eso todavía... Essa vergonha que estávamos vivendo ali, ou pelo menos o que estava passando ali, que não era nada confortável, não era nada feliz. Mamá. Mamá entrou em um quarto para falar com papá. Eu não sei o que falaram. Eu não sei o que é o que eles estavam falando ali. Não sei. Já. E eu sei que o único que vi foi que depois que papá saiu de aquele quarto com mamá, quando sai do quarto com a mamá, mamá me encamina e me diz que vas a ter que abortar, hija. Foi o que mamá me ha dicho. E me começaram a dar alguns remédios, não? São tipo algumas hojitas, não? Que dizem que isso é para que abortes, já? E foi o que eles me deram para tomar. Me deram para tomar algumas dessas hojitas, não? E eu acabei tomando isso, não? Acabei tomando isso e não. Tomei tudo isso e alguns meses depois eu seguia... embarazada. En mi tercer mes yo seguía gestante.
me hicieron tomar otros remedios. Ahora sí con eso. Y era medio constrangido. Trajeron tipo unas pastillas en la época que me hicieron tomar esas pastillas, y no voy a dar detalles de cómo fue eso. Y tenía que agarrar otra pastilla y pues, bueno, hice lo que tenía que hacer. Y fue de ahí que nada, o sea, no yo pensé que a partir de eso yo ya quedaría sin ese embarazo. Solo que no fue así. No fue así. En el cuarto mes, yo seguía embarazada. En el cuarto mes yo seguía embarazada. ¿Y qué voy a hacer ahora? Mamá me hizo jurar que no debería contar esto a nadie. ¿No vas a contar a nadie? ¿O quieres que tu papá vaya preso? Porque si vas a contar a alguien, tu papá va a ir preso en la cárcel, le van a hacer cosas peores a tu papá. ¿Y quién me va a ayudar con tus hermanos? No vas a contar a tu papá. O no vas a contar a nadie. El escándalo fue fuerte. Y esto de aquí, hasta mis hermanos sabían. Mas nadie podía decir nada porque todos tenían miedo de papá. Es que papá era medio loco. Papá a veces era un hombre muy conocido como un hombre arrogante, prepotente, abusivo. Papá era así. Entonces yo, ¿qué podía hacer? No tengo que contar a nadie, decía. Y de esa razón, mamá tenía una pariente que era mi tía Soledad, que vivía en Santa Cruz de la Sierra. Entonces mamá me mandó hasta Santa Cruz y me ha dicho, allá vas a vivir, te vas a quedar allá por un tiempo, ya, justamente porque el embarazo no había sido pausado, no hemos conseguido pausar el embarazo. Entonces papá y mamá me enviaron hasta Santa Cruz, y que no debería contar a los tíos lo que me había acontecido. No debería contar. Lo único que ellos me decían es, vas a llegar allá y vas a decir que el chico que te ha embarazado se ha ido. Te inventes un nombre, no hay problema. Y fue lo que ha pasado. Mamá llamó a la tía Soledad y le dijo, Soledad, te mandaré a mi hija, sabes, mi hija no está bien. Se ha metido con un chico y se ha embarazado esta chica. Se ha embarazado y entonces no sé qué hacer. Le mandaría ahí a Santa Cruz un tiempo, por lo menos, Soledad, te voy a mandar dinero. Me lo puedes tener ahí, aunque estudie por ahí nomás mi hija, Soledad. Más claro, no hay problema, mándale nomás a la chica. Pero ese chico debíamos denunciar, ¿cómo van a dejar así nomás? No, es que este chico así siempre, yo lo dejo en las manos de Dios. Eso es lo que mi mamá le ha dicho a tía Soledad. Yo me fui hasta Santa Cruz. Fui a vivir a Santa Cruz por un tiempo. Y migré de La Paz hasta Santa Cruz. Y aquella vasija ha seguido creciendo. 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 Y a medida que crecía, me daba zabia. Me daba zencor. Me daba odio. ¿Por qué me daba odio? Porque yo sabía quién era el papá de lo que yo estaba viviendo. Me daba odio, me daba rencor, porque también mamá no ha hecho nada con papá. Mamá prácticamente lo ha socapado a mi papá, lo ha defendido a mi papá, prácticamente fue, discúlpeme, mas prácticamente la verdad fue esa. Y hasta el día de hoy, a veces tengo rabia de mi mamá y por un buen tiempo no le he conseguido perdonar. No he conseguido perdonarle. No. ¿Y sabes por qué? Por causa de eso. Por causa de eso, no he conseguido perdonarle. No he conseguido decir, mami, te perdono. No conseguí. No he conseguido decir eso, ni a mi papá.
Te perdono por las cosas que me han hecho. No, he tenido rencor. He tenido rabia y mucha rabia por lo que ellos me han causado. Porque mamá, pudiendo defenderme, no me ha defendido. No ha hecho nada. Nada. De mucho tiempo estoy hablando esto. De mucho tiempo estoy contando esto. Porque me da vergüenza hablar esto. Me fui a Santa Cruz y mi vasija que crecía, yo crecía con ese desprecio. Tía me decía, ¿cómo vas a tener así desprecio por tu hijito, pues? ¿Qué culpa tiene, pues, la guagua? No tiene culpa, pues, la guagua. Si el papá se ha ido, pues ya, pues, ¿qué más vamos a hacer? ¿Quién te manda a meter también con el chico, pues? Vos no puedes quedarte así. Tía no tenía idea de qué es lo que había acontecido conmigo. No, tía no sabía. Me daba ganas de decir, pero vos, tía, no sabes de nada. ¿Qué sabes vos? Usted, tía, no sabe lo que me ha pasado. Me daba ganas de contarle. La verdad es que el papá de este niño es mi papá. Es mi papá. He tenido, no sé, he tenido mucha mala suerte en esta vida. Y yo no sé por qué, si será coincidencias las cosas que me han pasado, y a veces cosas que no dan ni para creer. Pero esa sombra de mi papá siempre me ha seguido todos los días. Siempre me ha seguido todos los días. Yo no estaba bien con esto. Yo no estaba feliz con esto. Y yo no podía contar a nadie qué es lo que me estaba aconteciendo. ¿A quién voy a contar? ¿A quién voy a decir? ¿A quién voy a hablar diciendo, mira, estoy así, mi papá me ha hecho esto? ¿A quién voy a contar? No, no tenía a quién contar. No. No tenía a quién decir. Yo solo sé que el nacimiento de mi hijo tuvo que acontecer. Mi hijo nació en el mes de abril, en el día 14 de abril. Fue el día que mi hijo nació. Nació con 8 meses. Con 8 meses nació mi hijo. Nació deficiente. Mi hijo, hasta el día de hoy, él no puede crecer. Él tuvo problemas en su desenvolvimiento de crecimiento. Y también él no habla bien. O sea, él no consigue hablar, ¿no? Él nació sin una liguita en la lengua. Entonces él no consigue hablar. No consigue hablar. Él queda... O sea, mi hijito quedó así. Desde que nació, el médico ha dicho, mire, su hijo tiene una seria... ¿Usted intentó un aborto? ¿Qué iba a decir? La verdad, sí. Yo intenté abortar. Pues, hijita, no era que hagas eso porque tu hijito está muy mal. Y puede que tu hijo tal vez quede paralítico. O en alguna otra área tu hijo quede muy mal. Entonces, mi hijito quedó así. Quedó mal de salud. Y nació así. No voy a mentir. ¿Cuántas veces he tenido ganas de azojarme con él? De algún puente. O azojarme frente a un bus. A una casetera. Enfrente a un camión. Junto con él azojarme y acabar con mi vida. ¿Cuántas veces no pasó eso por mi cabeza de querer acabar con todo lo que yo he vivido, acabar con todo de lo que yo he pasado, porque cada recuerdo que he tenido solo me ha hecho daño? Solo me ha hecho mal. Sí. Es verdad. Y bueno... Yo no estaba nada bien. Mamá
y mi papá no me llamaba. Ni para decir, hola hijita, ¿estás bien? ¿Necesitas de algo? Nunca. Hablaban solo con mi tía y le mandaban dinero a mi tía. Y mi tía compraba las cositas para mi hijo y para mí. Y me daba el dinero que sobraba. Eso te vas a cuidar. Esta mi tía Soledad. Ay, tía. Tan buena ha sido conmigo, tía. Tía denegaba. Esta tu mamá no se preocupa, che. Esta tu mamá parece que no se... No sé, parece que no le da importancia a su nieto. No le da importancia a su propia hija. No sé qué clase de hermana tengo, che. ¿Cómo no se va a preocupar? ¿Cómo no va a llamar a su propia hija? Incluso le llamaba. Oye, preocúpate pues de tu hija. Habla pues con tu hija, oye. ¿Por qué no quieres hablar con la niña? Está bien que la niña ha estado. Pero es ahora el momento que ella más necesita de sus papás. Y ustedes no se preocupan con nada. Les vale, parece a ustedes, oye. ¡Qué feo, che! Mi tía les reclamaba a mis papás. Pero mi papá y mi mamá nunca me han llamado. Yo no sé lo que es un amor de papá. Yo no sé lo que es un amor de mamá. Mi mamá a mí nunca me ha dicho te amo. Mi mamá nunca me ha dicho a mi hija, ¿estás bien? ¿Necesitas algo, hijita? No. Yo nunca he recibido tal vez un regalo, lo más sencillo que sea. Feliz cumpleaños, hijita. No. Mamá nunca ha hecho un bolo para mí, una torta de feliz cumpleaños. Yo no sé lo que era eso. No. Tanto me odias, mami. Tanto me odias, papi. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido que todo esto me pase? ¿Por qué has permitido que todo esto me acontezca? ¿Por qué? Mis hermanos no me llaman. O que también mamá les habrá dicho. Pero me hacían falta. Me hacía falta mis hermanos. Me hacía falta el Zique, mi hermano mayor. Que o que me mandoneaba aquí y allí. Bueno, no sé. Ellos sabían lo que me ha pasado. Mas todos también tenían miedo de mi papá. Porque mi papá era muy agresivo. Mi papá era muy agresivo, era, ¿sabes? Ese estilo de persona bien antigua, ¿no? O sea, no sé, agazaba lo que veía y con eso nos daba. Papá era así. Y tal vez mamá también solo le defendió a mi papá porque tenía miedo de lo que mi papá tal vez podría hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba deprimida, estaba triste. Estaba frustrada. Agradezco a Dios por tía. Tía me decía, ya hijita, este año has descansado. Ahora, yo sé que estás con tu hijito, pero me vas a estudiar. Tienes que ir al colegio. Tienes que seguir estudiando, hijita. No puedes estar así, sin estudiar. Ay, tía. Tía siempre fue muy buena conmigo. Bueno, fue después de un año que mi hijo ya había nacido. Un año. Un año después que mi hijo nació. Después de tanto tiempo, mamá decidió llamarme. Hijita, ¿cómo estás, hijita? ¿Estás bien, hijita? Sí, mami, ¿por qué? Qué raro que me llames. Qué raro que me busques. ¿Estás bien, hijita? Estoy. Ya, quería pedirte un favor, hijita. ¿Qué favor, mami? ¿Qué ha pasado? No, nada, es que... Déjalo ya. Dejemos así, después te voy a llamar. Y me colgó. Fue esa la llamada. Qué raro. Yo me quedé medio así y... ¿Por qué me llamó y después me colgó? Tal vez ha peleado con papá, no sé. Yo no sé lo que aconteció, no sé. Yo solo sé que... algunas horas más tarde, teléfono suena de nuevo.
era mi hermana. Yo tenía una hermana mayor que yo. Una hermana que era mi mayor. Claudia. Aló. Aló. Claudia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás llorando, Claudia? ¿Qué aconteció, Claudia? El papá. El papá. ¿Qué ha pasado con el papá, Claudia? Habla de una vez, ¿qué ha pasado con el papá? ¿Qué ha pasado con el papá? El papá. El papá abusó de una niña aquí. Y lo han agasado al papá. Has escuchado la historinha del día de hoy. Esta historia continúa mañana a partir de las 11 y 10 de la mañana. No salgas de sintonía y muchas gracias a todos los que están asistiendo. Vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas. No salgas de ahí. Volvemos en minutos. De São Paulo a Bolívia, viaje com la mejor. Viaje de Andorinha. Salidas diárias de São Paulo. E de lunes a sábado, de Brás às 12 e às 16 horas. Também temos salidas diárias a las 12:30 de Puerto Quijarro e a las 13 horas de Puerto Suárez. Com desembarque direto a Brás. Tu viaje con total seguridad, puntualidad y comodidad comienza aquí. Asegure su pasaje solamente con las agencias autorizadas. Andorinha, la mejor compañía para un buen viaje. Queridos, que história mais triste, não? E muitas coisas que todavía vão acontecer nessa história, que talvez nos vá deixar muito, não sei, são cada coisa que passa, não? Infelizmente, não? Infelizmente, são cada coisa que vai acontecendo diariamente aí com muitas pessoas, não? Meus estimados irmãos, já são as 12 horas com 7 minutos. Queremos agradecer a todos los que están en sintonía, están escuchando el día de hoy, muchas gracias. Ya a los que han asistido hasta ahorita, están mandando sus mensajitos. Ya. No dejen de estar con sus apoyadores del programa y decirles algo. Máquinas Mari me ha dicho que algunos llegan allá diciendo que yo he dicho que Máquinas Mari hace con boleto las vendas de las máquinas. Yo nunca he dicho eso, ¿ya? Entonces no es bueno, ¿no? Que vayan diciendo eso, ¿no? No es legal. Entonces, no, Máquinas Mari no venden boleto. Lo que yo digo es que el precio de Máquinas Mari a vista es más en cuenta que muchas y otras empresas que venden máquinas electrónicas. Fue lo que yo he dicho. ¿Está bien? Pueden entrar en contacto en la Rua Zilda 975, ¿ya? O puedes ir llamando al número 9-6726-5895. ¿Está bien? 5895. ¿Está bien? Ese es el número de Máquinas Mari. Pueden estar entrando en contacto, ¿ya? Pueden estar llamando ahí, que con seguridad les va a atender con mucho amor y con mucho cariño. ¿Está bien? Hermanos, otra cosita también. Estamos con nuestros amigos aquí, que es de la doctora Leni, ¿ya? Ella tiene su consultorio en Villa María y en el barrio de Peña, ¿ya? Tenemos ahí los atendimientos en la área de obturación,
extracción, endodoncia, hacemos limpieza, brackets, implantes, y la doctora Leni es especialista en implantes, prótesis fija y removible y cirugía de terceros molares. Nuestros consultorios están localizados en Villa María, en la avenida Guillermo Cochin 1911 y en Peña, avenida Peña da França 193. Puede llamar al número 99443-2825, ese es el barrio de Peña. O puede llamar a Villa María, el número 99810-6782, ese es el número de Villa María, señores y señoras. ¿Ya? Ahí está el consultorio de la doctora Leni, ¿está bien? O si no, puedes estar llamando a la doctora Leni mismo, que es el número 9-4117-2905, ¿está bien? Atención a todos los que están en conexión, también estamos con nuestros amigos de Ollas Essen, ¿ya? ¿Quieres comprarte unas Ollas Essen? Es legal ahí las Ollas Essen. Estamos con el hermano, nuestros hermanos de Ollas Essen aquí, ofreciéndote, ¿no?, cada día una ollita muy, pero muy especial, ¿ya? Entonces tenemos aquí las Ollas Essen junto a mi amigo hermano Pedro y hermana Janet. Ayer hemos anunciado del hermano Pedrito, hoy día vamos a anunciar de la hermana Janet, ¿ya? Entonces ellos tienen estas ollitas acá, mira qué ollas bonitas, ¿no? Mira qué ollas maravillosas, ¿no? Ollas Essen, ¿no? Entonces, si quieres entrar en contacto con la hermana Janet, es solo llamar a su número, que es el código de Argentina, ¿no? 549, ¿ya? Y ahí colocas el 11, es el 22, ¿no? 89, ¿ya? Y 53, 15, ¿ok? Ese es el número de Ollas Essen. Ellos hacen entrega en toda Buenos Aires, ¿ya? Y en Buenos Aires puedes comprar y puedes vender ollas Essen, ¿está bien? O si no, si quieres también, en Brasil, hacen entrega aquí en Brasil, ¿ya? Esto de aquí vas a usar gas, vas a usar aceite, usas tu tiempo, ¿ya? Vas a comer saludablemente, una delicia. Llámele a nuestra hermana Janet, 11-2289-5315, código de Argentina, está bien, que con seguridad les atenderá con mucho amor y con mucho cariño, está bien, señores. Vamos a las preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas, creo, no sé, es un caso chocante, ¿no? No es el primer caso que escuchamos sobre esto, no hay muchos casos así. Vamos a hablar de aquí a poco. Estamos con el doctor Luis Díaz también, señores. Él es el abogado del programa, ya. Él tiene un equipo de abogados para poder atender, ¿ya? Son cuatro abogados que atienden ahí en el escritorio Díaz. Está en la Rua Coimbra 435, o le llamas al 98159-1676. Es nuestro abogado de confianza, ¿ya? Es de confianza el doctor Luis Díaz. Entra en contacto con él, que él te va a dar el atendimiento debido. Tienes que decir que eres oyente del programa. No adianta llegar allá directo así, no. Dile, yo he escuchado el programa, por eso he venido aquí. ¿Por qué tienes que decir eso? Porque solo ahí no te va a cobrar en la entrada y se le hace un descuento diferenciado a quien es oyente del programa aquí. Ese es el combinado, es el contrato que tengo con el doctor Luis. Que los que escuchan el programa aquí tienen que tener una especie de descuento, ¿no? Mas tienes que decir que eres oyente del programa. Si no, te va a dar el precio de la tabela. El precio de la tabela es 300, 400, 500 reales más caro. ¿Ya? Eso es. Vamos a las preguntas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué historia, no? Queridos, Dios mío, ¿qué historia? Yo me quedé muy chocado. La verdad, no me quedé medio así, tal vez hasta para contar, ¿no? Yo le decía a la hermana, será, no sé si tal vez sea una buena. Es muy constrangedor esta historia, ¿no? Mas aí são casos que a vezes tratamos. Eu vi um caso há muito tempo atrás de uma irmã que já também havia sido abusada por papá, ¿no? E os traumas que quedaram em ela foram irreversíveis, ¿no? Então,
Eu sei que são temas pesados, a vezes não, mas talvez seriam importantes. Seria importante poder tratar, poder falar, para que assim podamos ter uma orientação diferente a esse ponto, tá bem? Vamos aqui algumas perguntas el dia de hoje. Já vamos ir algumas perguntas el dia de hoje. Já e vamos tratar de poder estar respondendo el dia de hoje aqui a nossos ouvintes da live PV, tá bem? Já vamos respondendo a nossos ouvintes da live PV. Novamente muito agradecidos a todos os que estão em sintonia. Já vamos saber algumas perguntitas que há. Há muitos mensagens repetidos. Por que existirá papás assim? Eles deveriam proteger a los hijos e não dañarlos, não? Não, na verdade, vai haver uma explicação para o que... Claro, nada justifica o que aconteceu, pero há uma explicação para o que aconteceu. Eu creo que mañana já vamos estar contando essa parte de que é o que aconteceu aí. Não, há coisas que han acontecido aí. Há factores muito importantes para tratar em essa história. Tá bem? Não te olvides de dar um mega compartilhaço no vídeo, já? E dar um mega compartilhaço aí. Importante de denunciar é que se proteja as futuras possíveis vítimas. Não, estão comentando aqui. E la qual hubiera sido bueno en esta historia si la madre hubiera denunciado, siendo que ellas son las primeras que deben proteger a los hijos como leonas ante quien sea, muy mal de parte de esta madre. Tenemos más, no se puede callar una tragedia de esas, lo peor es que es su propia hija. Tal vez fue esa una de las razones por que quisimos redactar, ¿no? La historia que fue entregada el día de hoy aquí para ustedes. Ya vamos a tratar de poder estar ahí, ¿no? Respondiendo. Tal vez hay personas que hayan pasado por algo. ¿No? Vamos aquí. El doctor Luis atiende de sábado. Si no me engaño, sí, están ahí. Su escritorio está abierto ahí, ¿no? Que es la Central Latina, siempre está abierto, atendiendo a todos ahí, ¿ya? El principio del problema es el alcoholismo. Entonces vas a ver ahí, yo creo que va a haber muchas explicaciones, ¿no? Mañana, al decoser de la historia, ¿ya? Vamos a ver si hay alguna preguntita inbox. Y vamos a leer, ¿ya? Pucha, me olvidé de apagar aquí.